En esta Copa Confederaciones, porque Nueva Zelanda apeló a un equipo de suplentes en la Copa de Oceanía, y bueno, y ellos se aprovecharon de esto. Cuando vemos un clip de la ciudad de Belo Horizonte, en Belo Horizonte, la casa del Cruzeiro, aquí están las Águilas Verdes de Nigeria con la ausencia de Victor Moses, el hombre de Chelsea. Como la falta más significativa que tiene el equipo que dirige Stephen Keshi. Tal vez Moses la baja más significativa, pero también Kalu Uche, un hombre que tampoco va a poder estar por lesión. O a Femi Martins, que está jugando en la MLS y que en algún tiempo fue importante dentro del esquema de las Águilas Negras, pero que poco a poco fue decayendo en su nivel. Parecía un jugador que salía con mucha, se le veía mucho futuro, pero Femi Martins poco a poco fue perdiendo esa importancia. Y Emmanuel Emenike, otro jugador de las bajas de esta selección nigeriana. Martín, que estuvo hasta hace poco en el fútbol español, en el Levante, marcó varios goles y después, como bien dice Dan, emigró a la Major League Soccer. La salida de los equipos, todo listo, los 22 protagonistas que restan por debutar en esta Copa Confederaciones, Tahití y Nigeria. Debería ser un escollo muy accesible para los africanos ante esta selección con tinte amateur. Y que vive un sueño en Brasil. Ahora, ¿qué puede estar pensando en este momento el jugador tahitiano saliendo a un estadio mundialista? Ya Tahití no va a llegar a la Copa Mundial porque ya quedó eliminada de esa fase de competencia. Está muy lejos, tres puntos apenas. Es Nueva Zelanda y Austria, los dos que están peleando el cupo de repechaje. ¿Pero qué puede estar pensando un jugador en estos momentos? ¿Qué le puede estar pasando por la cabeza a Petro? Y debe ser como una fiesta de egresados, no sé, es un sueño para ellos. Jugar esta Copa Confederaciones en Brasil, enfrentamiento del partido con España. Ese sí va a ser el clímax para los jugadores de Tahití. Etaeta, el estratega tahitiano, decía que los había entrenado con bocinas, haciendo que simulara el sonido del público de 100.000 personas para que no se asustaran y entraran al estadio tranquilo. Vamos a escuchar el himno de Tahití. Señoras y señores, por favor, levantem-se para o hino nacional do Tahiti. Momento muy emotivo, lágrimas en los ojos de algunos de los representantes del cuerpo técnico. Historia del fútbol de Tahití en esta Copa Confederaciones. Ahora escucharemos el himno de Nigeria. Y ahora, el himno nacional de Nigeria. Nigeria.
Unas franelas de Botafogo. No está lleno el estadio, evidentemente. Debe ser el partido menos atractivo de esta primera fase. Pero el espectador neutral del fútbol y que tiene ganas de ser parte de esta Copa Confederaciones y de vivirla in situ, se acercó a la cancha para ver el debut de Nigeria. Una Nigeria que dista mucho de aquella de la década de los 90. Protagonista en mundiales, más allá de que haya ganado la Copa Africana de Naciones. Los 11 de Tahití, los 11 del francés, Eddie Eta Eta. Aquí vemos la formación titular de Tahití con Samin en el arco, Ludivion, Balar y Jonathan Tejau, la tercia de centrales, Simon y Aitamai, los hombres que irán en recuperación junto a Boure Bare y Karoine. Más adelante, Bajirúa, el único hombre profesional de este equipo, Chonwe y Alvin Tejau. Vemos la terna de árbitros salvadoreña, Joel Aguilar, Torres y Zumba serán los referees de este encuentro entre Tahití y Nigeria. Y ahora vemos el 11 nigeriano con Enyaema en el arco, Obabobana, Omeru, Ambrosi, Echihele, Agude, Mikel y Emba en el medio campo, Oduamadi, Uja y Mosa, los hombres en el ataque del conjunto nigeriano. Un momento muy emotivo, la verdad, en el himno de Tahití. Jugadores y parte del cuerpo técnico. Ahí están los collares con los que salieron los jugadores de Tahití. Una especie de gesto de regalo para el cuerpo técnico nigeriano. Joel Aguilar, el árbitro del partido del Salvador. Todo listo y ahí está la emoción. Sensaciones inéditas, inesperadas para este equipo casi amateur, salvo un jugador que milita en el balompié griego, en el Panathinaikos, como bien decía Dan, Maramá, Bairuá. Todos en el fútbol local, muchos en el equipo AS de Dragón, otros en el Romiu y algunos en el Venus, también en el Tefana y en el Tamarí. Y ahora, entender que a pesar de que militan en su liga, no es la actividad principal que tienen estos hombres como profesión. Muchos son vendedores en las islas de Tahití, otros trabajan en centros comerciales o en supermercados, y algunos, 10 de estos hombres que trabajan en Tahití, no tienen trabajo. Entonces, entender la dimensión de lo que es el fútbol de Tahití. No es una profesión, es simplemente un hobby para estos jugadores. Me tocó ver a Tahití en la sub-20, hacer el partido con Venezuela. Ya Dan nos va a contar. Hay unos de estos jugadores que participaron en ese Mundial sub-20 de Egipto. Goleó Venezuela